Un sueño real, escrito por Alejandra M. Lozada. Un cielo sin estrellas. La lluvia cae tan ligera que si cierras los ojos, la sientes como una caricia que viene del cielo a la tierra. ¿Ahora no para de escribir?, le comentaba Albert con una enorme sonrisa a Eric, mientras él llevaba cuidadosamente un par de tazas para tomar café en el comedor. Era inevitable no percibir la felicidad que le invadía. El tiempo es sabio y ayuda a sanar heridas, ayuda a recuperar vidas. Creo que eso, escribir, le hará mucho bien hacerlo. Necesito ocupar en algo positivo su mente. Atento, Eric escuchaba a la abuela Albert hablar sobre las mejorías en el estado de ánimo de su nieta. Pronto me comenzaré a preocupar de que ya casi no duerme, comenzó Albert a reír fuertemente. Total que nunca voy a estar complacida con nada, ¿verdad, hijo? Probablemente eso sucedería en un corto plazo, pero Eric solo sonrió y echó los hombros para atrás, dando a entender con ello que no sabía si eso en un futuro pasaría. ¿Para qué preocuparse por él? Lo importante es vivir el presente, este presente. Ambos escucharon a Brisa aproximarse y en poco tiempo se le vio cruzando la entrada del comedor. Eric se incorporó rápidamente de su asiento para preguntarle. ¿Quieres que te ayude, nena? No, Eric, muchas gracias. Yo puedo sola. Le respondió Brisa con una enorme sonrisa en su rostro, a lo que su abuela únicamente, con inconformidad por la respuesta, movió su cabeza resignada al rechazo de su nieta. Así es de grosera, hijo, dirigiéndose a Eric. Nunca quiere ayuda de nadie. Bueno, es que no considero que la necesite. Brisa, con un poco de dificultad, se acomodó para sentarse en el comedor con ellos. Créeme, abuela, que cuando opine lo contrario y sienta que necesito ayuda, se los haré saber. Ah, está bien, dice resignada Albert, mientras le pone azúcar a su café. Confío que en verdad lo hagas, porque para eso me tienes. Sigilosamente Eric retoma el tema que platicaban, para evitar continuar con las asperezas y que el ambiente se torne un tanto hostil. Brisa, me estaba contando tu abuelita que has estado escribiendo una novela o algo parecido. ¿Cómo vas? Ella me estaba platicando que le estás dedicando mucho tiempo a eso, le dice refiriéndose a lo que Albert le ha dicho. Emocionada, Brisa sonríe y sin dificultad le comienza a contar las ideas que ha comenzado a plasmar para su libro. Aún no sé bien hacia dónde me lleva todo esto, mis palabras. Son muchas las ideas que estoy escribiendo, pero creo que tendrá mucho que ver con el poder de la mente. Con no dejar de creer en nosotros mismos, de luchar por nuestros sueños y nunca, por ningún motivo, renunciar a ellos. Cada mañana, Brisa, al despertar, hacía sus anotaciones en lo primero que tuviera a la mano. Una libreta, su laptop, las ideas llegaban por cientos y no deseaba que se le escapara ninguna. De hecho, muchas eran ya algo así como una sinopsis para nuevas historias, ya que no todas tenían que ver con el libro que estaba escribiendo, pero sabía que en algún momento podrían convertirse en sus siguientes novelas, aunque por ahora sus fuerzas radicaban en concentrarse el mayor tiempo posible en soñar, literalmente, soñar. Gisela y Eric la visitaban periódicamente, y dada la confianza que existe entre ellos, eran los que leían lo que Brisa escribía. Sus ideas, sin proponérselo, iban dando cabida a una novela. Su abuela, por las tardes, subía a la recámara de su nieta por las hojas impresas de las nuevas páginas, esas que iba escribiendo, y esto a Brisa la motivaba cada vez más. Se llenaba de ansiedad por ver su obra concluida, al mismo tiempo que se mantenía al tanto de las noticias sobre el estado de salud de Sebastián Rassetti. Aunque estas no eran muchas, ya que no había ningún cambio relevante que los medios de comunicación pudieran informar respecto al estado de salud de su amigo. Sí, su amigo. Eso era lo que ahora Sebastián era para ella, un amigo. El tiempo siguió transcurriendo, y así pasaron aproximadamente 3 meses, sin que Brisa volviera a encontrar a Sebastián.
¿Dónde estás? Se preguntaba cada mañana al despertar. La novela ya iba muy cerca de la mitad, pero comenzó a tener problemas con el desarrollo de la misma. No sabía cómo continuar, cómo escribir el final. Realidad o ficción, o ninguna de las dos. Pero en ese lapso, en el que Sebastián desapareció de los sueños de Brisa, él encontró otro camino que lo condujo a un lugar que lo mantenía más cerca de su familia. Él se quedó varado en un extremo de aquel enorme círculo de oscuridad, al filo del horizonte, donde con gran facilidad escuchaba a su madre, a sus hermanas, su familia y amigos, los que constantemente lo visitaban. Era como estar en una habitación contigua, pendiente de todo. Él escuchaba a su madre hablarle dulcemente, escuchaba a su doctor decir que no había ninguna evolución. Escuchaba mucho decir que debían dejarlo ir. Pero principalmente escuchaba sufrir a su madre, dentro de todas las esperanzas. La constante era una: dolor. Nuevamente, la noche hizo su aparición. La recámara de Brisa iba tomando diversas tonalidades. El aire del otoño desprendía las pocas hojas que se aferraban a permanecer en los árboles, arrastrándolas de un lado a otro en señal de despedida, ya que pronto llegaría el invierno. Ha pasado mucho tiempo sin saber de ti. He tratado cada noche de encontrarte. Te he buscado en mis sueños, pero no había logrado tener éxito hasta hoy. ¿Dónde has estado? Preguntó Brisa al ver a Sebastián parado a un costado de ella, contemplando las estrellas sobre el lago. Lucía cansado, demacrado y triste. Muy triste. No sé dónde estoy. Lo que suena más ilógico es que no sé si aún estoy. Y si estoy, ¿para qué? ¿Qué sentido ha tomado mi vida? Le dijo Sebastián en un tono de resignación. Pues permíteme decir que me alegro de verte, le decía emocionada Brisa. Tengo muchas cosas que contarte, ¿sabes? Pero Sebastián tenía una intención al haber buscado a Brisa y decidió interrumpirla antes que ella pudiera terminar de expresarle lo que quería. Él permanecía con su mirada clavada en el horizonte. Necesito que me escuches, por favor. Intentaré ser breve porque lo que he venido a hacer es muy simple. He venido a despedirme. ¿Despedirte? Preguntó sobresaltada Brisa, al instante que su sonrisa desapareció por completo de su rostro. Su expresión cambió radicalmente. ¿Cómo era posible que él abandonara? Trató de poner atención a las palabras de Sebastián. Necesitaba comprender por qué. Necesitaba saber. He perdido demasiadas cosas ya. Estoy varado en un lugar que desconozco, en donde no sé si hay retorno, sintiendo que he ido perdiendo la razón y refugiándome en la fantasía de pensar que eres real. Estoy cansado, cansado de mi egoísmo. Sebastián hizo una pausa y se giró hacia Brisa para continuar diciéndole: ya no tengo fuerzas para seguir creyendo que en verdad encontré la forma de estar en contacto con el exterior y que de algún modo, tarde o temprano, llegaré a despertar. Las palabras de Sebastián, sin proponérselo, herían a Brisa en lo más profundo de su ser. No soy una fantasía, afirmaba Brisa, mientras su voz se llenaba de una mezcla de rabia y tristeza por lo que estaba diciendo en ese instante Sebastián. ¿Te das cuenta? Enfurecido, Sebastián alzó la voz. Yo no lo sé, y no encuentro la forma de saberlo si eres real. Para vos es más sencillo, porque todo lo que hemos vivido se resume a solo sueños, y para mí no hay opciones.
No sé qué tanto está jugando mi mente conmigo, pero mi corazón. Él me dice que mi madre, mi familia, la gente que amo está sufriendo a costa mía y no es justo, no lo es. De pronto, una ráfaga de viento propició que el entorno cambiara súbitamente. Ya no estaban en ese viejo muelle. Ahora se encontraban nuevamente en la vieja casa de Brisa, la casa donde ella había crecido, el mismo lugar donde se encontraron en aquel primer sueño. —No puedes decirme eso —le reclama molesta, con una voz entrecortada e intentando secar discretamente sus lágrimas, las cuales no dejan de brotar una tras otra en sus ojos cafés. —Soy real, y tú tienes que saberlo, tienes que sentirlo, porque tú eres real para mí. Nuestros sueños son reales. De algún modo nos encontramos. Tú encontraste mi puerta. Tú fuiste quien la tocó y fui yo quien te abrió. Nos hemos encontrado desde ese día. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones, conscientes de que estamos soñando. No me digas ahora que es fantasía. No me digas que esto no es real. Porque esto no ha sido solo un sueño. No lo es. Y sé que no lo será. Pero él parecía no escuchar. Se le veía tan frío, tan distante, tan decidido en aquel momento. —Hasta siempre —dice Sebastián, bajando la mirada para tomar fuerzas, y sin dirigir su mirada a Brisa, se despide de ella diciéndole: —Trataré de no olvidarte jamás. Dando media vuelta y sin expresar nada más, Sebastián salió de la casa cerrando la puerta. El ruido producido por ello fue tan intenso como si ese mundo comenzara a destruirse. Brisa, al instante que lo ve irse, corrió apresurada tras él, pero al abrir esa puerta para detenerlo, él ya no estaba. Ahora frente a ella está la alberca y el día nublado. Brisa cierra los ojos y da un paso hacia el agua. Ya no le importa caer en ella. Segundos después los abre, pero se da cuenta que no ha caído y se percata de que ahora está en el Parque México de la Condesa. Comienza a correr desesperada buscándolo por todos los sitios en los que se encontraron. Da la media vuelta y ahora se encuentra en el lugar oscuro, pero Sebastián tampoco está ahí. No está en ninguno de los lugares por donde Brisa lo busca. —¡Sebastián! —grita angustiada. —¡Soy real! ¡No te rindas! ¡No dejes de soñar! ¡No dejes de creer en mí! Brisa cae de rodillas y comienza a llorar desconsolada, sollozando. Despierta solo para continuar llorando. Su llanto descontrolado despierta a su abuela Albert, quien corre para saber qué le ha sucedido a su nieta. Al verla entrar a su recámara, Brisa le dice: —Se ha ido, abuela. Sebastián vino a despedirse de mí y no lo volveré a ver jamás. Su abuela no necesita de más explicaciones. Sabe a lo que se refiere su nieta, pero no sabe qué decirle. Únicamente la abraza contra su pecho y la deja desahogarse, sin percatarse cuánto tiempo ha pasado, hasta que el mismo llanto de Brisa consigue que se quede nuevamente dormida. Y Albert sale de la habitación. Los días subsecuentes a su sueño, Brisa toma la decisión de dejar de escribir, cayendo nuevamente en una profunda depresión. Ya no quiere ni levantarse de la cama. Piensa que todo lo que ha hecho ha sido una pérdida de tiempo. Gisela y Eric van a visitarla como es su costumbre. Al verla, constatan el gran retroceso emocional que hay en ella. No saben qué hacer para ayudarla, lo que provoca nuevamente una enorme tristeza en ellos y principalmente en la abuela Albert. La desesperación vuelve a aparecer al ver a Brisa sumida en esa terrible depresión. Ojalá los sueños se pudieran alcanzar y no se perdieran en la oscuridad. Ojalá mi vida fuera siempre un sueño. Así, nunca tendría que despertar para comenzar a llorar.
Solo en sueños te encuentro. Solo en sueños soy feliz. Qué lástima que al despertar, todo vuelve a ser igual. Tal vez por eso se vuelve triste soñar. Lo que tal vez nunca pasará. Qué triste es soñar. Qué triste despertar y ver que tú ya no estás. Qué triste es soñar y creer que nunca volverás.